Para todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, para compartir toda la información muy valiosa que tenemos. Además, con señal certificada, porque es Choice TV, gerencia para todos, fundada por mi persona, Rafael Nieves, el año 2006. Tiene un alcance de primer orden en los Estados Unidos, América y España. Construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregional. Quiero mostrar, por cierto, aquí tengo los últimos listados de alcance y sintonía en los diversos países en los que estamos, como República Dominicana, Colombia. Por ejemplo, en Colombia estamos con la emisora Conexión Digital, en República Dominicana con Star Cable, en Ecuador con TV Mundo, Econocable en Perú, Teleamigos en Perú y en México. Y aquí está toda, digamos, todo el alcance de los últimos informes. Gracias a todas estas cable operadoras a nivel panregional, alcanzamos a nuestro apreciado público. Y por supuesto, nos pueden sintonizar en cada una de estas emisoras, en cada uno de estos países. Vamos a brindar toda esta información también a través de nuestras redes sociales. También nos han pedido información sobre los servicios de gerencia para todos. Vamos a ver el siguiente diagrama. Y ahí pueden ver lo que corresponde a los servicios de estrategia en materia publicitaria, estudios de factibilidad económica, planes de negocios. Ahí lo ven en detalle. Comunicación corporativa, data mining, mercadeo digital. Ya mencioné los estudios de factibilidad económica. Educación en gerencia, estudios de mercado, producción televisiva y radial, sistemas de negociación, neuromanagement, gerencia de ventas y, por supuesto, todas las estrategias y tácticas que corresponden a cada uno de estos servicios. Hoy vamos a conversar sobre Search Engine Optimization con nuestra especialista, María Alexandra García, experta en digital marketing. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gracias por continuar con Gerencia para Todos. Bienvenida, María Alexandra. ¿Cómo estás? Chévere, gracias. Gracias por tenerme nuevamente, Rafael. Excelente. Bueno, con María Alexandra, como ustedes saben, siempre tocamos los temas de digital marketing y hoy vamos a hablar sobre Search Engine Optimization, SEO. Vamos a conversar sobre eso. Explícanos en qué consiste, por favor. Bueno, SEO es, vamos a decir, la manera más, vamos a decir, más sencilla de explicar lo que es SEO. Es como un matchmaker entre tu página web y lo que la gente está buscando. Entonces, o lo que tú estás ofreciendo online y lo que la gente está buscando. Entonces, es una manera de crear conexión usando ciertas palabras y ciertos tags, de manera que la gente que está buscando haciendo una pregunta o un producto o una respuesta a algo, puedan meter su pregunta en cualquier Buscador. buscador, Google, Bing, cualquiera, y puedan conseguir la información que están buscando a través de tu información, tu página web o tu servicio. Ahora, ¿cómo puedo lograr eso si vamos a suponer que yo tengo un restaurante y tengo mi web page y mis redes sociales del restaurante y quiero aplicar este concepto de Search Engine Optimization? ¿Cómo puedo hacer lograr que aparezca mi restaurante primero en esas búsquedas o de una forma destacada? Bueno, tienes que tomar en cuenta que SEO sirve en todas las plataformas, no solamente en tu página web. En tu página web tienes que incluir ciertas palabras, palabras claves que deberías buscar. Hay maneras de buscar en tu sistema, en tu área, cuáles son las palabras que la gente más está buscando.
Entonces, si tienes un restaurante, por ejemplo, tú vendes tacos, bueno, ¿qué tipo de palabras no son solamente tacos, sino dónde consigo los mejores tacos en Miami? ¿Dónde, qué, cuáles son tacos más saludables en Nueva York? X. Entonces, tienes que tener ese tipo de palabras claves o preguntas claves dentro de tu página web. Pero también los tienes que tener, o los deberías tener, también replicados en esas preguntas y esas palabras claves en todas tus redes sociales también. Claro. Porque, por ejemplo, cuando estás en YouTube, tu SEO está en el título de tu video y también en la descripción de tu video. Todo eso cuenta como SEO también. Sí. Es verdad que el dueño de YouTube es Google. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Alphabet. Alfa. Sí. Y entonces, y también sirve igual cuando estamos hablando de, por ejemplo, Instagram. Hoy en día, el caption debajo de tu foto o tu reel, eso sirve como SEO, todo eso que tú escribes. Entonces, cuando tú escribes dos palabritas, me quedé pasándolo chévere, ya eso no es SEO, ahí no hiciste nada. Claro. Tu restaurante tiene que poner una explicación abajo que incluye las palabras claves, de manera que todo el sistema, por ejemplo, en este caso Meta, también pueda tener esas palabras claves para saber con quién juntar. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta además que hay unos algoritmos que influyen también en la búsqueda, tú mencionaste el tema de YouTube o Instagram o Facebook. Cada uno de ellos además tiene algoritmos que privilegian o castigan Sí. también, vamos a suponer, a quienes pretenden meterse en ese mainstream, ¿no? De aparición. Entonces, si no cumplen con determinadas normas o no siguen esas normas del algoritmo, aun cuando tengan bien desarrollado ese sistema de Search Engine Optimization, pueden no aparecer en la búsqueda Sí, también. por ejemplo, Google lo hace muchísimo, te castiga si, por ejemplo, tú tienes un video en Meta o en YouTube y el video habla sobre las almohadas, Sí. pero tu SEO tiene que ver con tacos. Ajá. Cuando las cosas no tienen nada que No ver con esto, coinciden. no coinciden en absoluto, entonces Google te castiga y no te muestra en ningún momento. Te elimina por completo en las búsquedas. Entonces, siempre tiene que haber coherencia en todo lo que tú estás mostrando, en todo lo que es visual y escrito y el tema, porque hoy en día el sistema de Google y de Meta son muy, muy avanzados. Entonces, ellos, el sistema y el AI del sistema sabe reconocer visualmente lo que está pasando, sea estático o video, con las palabras que tú estás usando y sabe si tiene coherencia o no. Entonces, si no hay coherencia, sí te pueden tumbar. También igual te pueden castigar si haces lo que llaman, ay, se me fue la palabra, keyword stuffing. Cuando usas demasiadas keywords todas juntas, cuando ya no tiene ni Claro. sentido lo que estás escribiendo, eso también te castigan. Aunque eso ya, yo creo que hay menos gente haciendo eso hoy en día porque ya Han Google ha sufrido demostrado, sí, eso. han sufrido el castigo. Claro, también hay cosas que son clickbait, Sí. ¿no? Que consiste en colocarle un título atractivo y decir algo, pero en realidad la información no tiene nada que ver con Eso, lo que se está colocando. el sistema se va a tardar un poquito más en agarrarte con esa, pero eventualmente sí te va a agarrar y te va a castigar con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una de las grandes ventajas hoy en día de SEO y una de las razones por la cual es tan importante incluir SEO en todo, incluyendo los TikToks, los Reels, en todos lados, es que Google está testeando ahorita una cosa donde ahorita nada más está en Estados Unidos y nada más está si lo usas en Chrome. Pero está testeando una cosa que cuando tú estás en un Google search y arriba te dice images, photos, Exacto. exacto, hay uno que dice preferences. Y, oh, perdón, no es preferences, sino, se me olvidó la palabra, se me fue. Pero en todo caso son filtros que tiene Google y entonces uno puede buscar por ahí. Voy a Cuando, buscar nada más imágenes, por ejemplo. no hay, ajá, pero entonces en ese filtro nuevo que nada más que están probando ahorita, nada más lo consigues en Chrome y en Estados Unidos. Cuando tú te metes en ese tab, te van a salir la perspective, perdón, se llama perspective. Y cuando te metes en perspective, te va a dar los resultados. Por ejemplo, tú estás buscando cuál es el mejor colchón para dormir. Te va a salir en ese tab, te va a salir todo lo que sale con respecto a colchones y con la respuesta a tu pregunta, cuál es el mejor colchón, pero todo lo que es
en redes sociales las opiniones de otras personas. Ah, interesante. Entonces, si tú eres un content creator y uno de tus temas es colchones o hacer reviews de colchones y el SEO tuyo está bien hecho, tú vas a aparecer ahí. Claro, pero si a eso le unimos, Alejandra, el hecho de que muchas personas pueden comprar también publicidad, comprar publicidad en Google Ads. Sí. Entonces, esas personas que compraron y hicieron una compra sustanciosa van a aparecer de primero. No en preferences. No ahí. No ahí, no. Pero sí en la búsqueda tradicional. Sí. En y Google, cuando, sí, y cuando haces Google Ads, tu SEO es clave. Porque si tu SEO está bien hecho, los ads te van a costar menos dinero. Le vas a sacar mucho más provecho. Si tú no tienes ningún tipo de SEO hecho o no está bien hecho, los ads siempre te van a costar más caro. Ahora, la otra cosa que me preocupa es el tema de inteligencia artificial aplicada a esto. Que también, digamos, muchas personas ya colocan su búsqueda refinada en algún motor de inteligencia artificial y dicen, bueno, ¿cuál es el SEO más efectivo para tal cosa? Y entonces tiene una respuesta de inteligencia artificial que lo ayuda, supuestamente, a mejorar eso. ¿Es posible? Sí, es posible. Uno de los problemas que se está viendo con eso es que la inteligencia artificial al final no tiene la voz humana. Entonces, y se nota, es muy seca, es muy áspera. Entonces, cuando tú usas los resultados de AI directamente para tu SEO y después salen en los rankings, resulta que cuando la gente, si tú sales más así de uno, dos o tres en Google, tus resultados salen, los primeros tres resultados en Google, y la gente se mete a ver lo tuyo, pero lo tuyo suena robótico. La gente se va a ir inmediatamente. Al mucha gente hacer eso, Google te empieza a tumbar. Entonces ya no importa el efecto de todas las palabras que usaste, todo el esfuerzo que hiciste, porque como la gente se fue porque es tan inhumano, la gente se te va. Pero también lo veo en YouTube. En YouTube veo muchísimas posts que están hechos todo con inteligencia artificial. Las imágenes, las voces, y sin embargo, tienen buenos resultados. O sea que hasta cierto punto me imagino que le hacen un rodeo al algoritmo, me imagino que por un tiempo. Me imagino, yo creo que porque como al eso final todo está el algoritmo nuevo. Todo el tiempo está evolucionando para evitar eso. También. Y como yo creo que todo eso está nuevo todavía, que todavía no estemos muy claros qué es lo que sí cuenta, qué es lo que no cuenta, qué es lo que es AI nada más, qué es lo que tuviste ayuda de AI. Entonces, fíjate, cuando tú vas a montar algo en Instagram, te preguntas si tú usaste AI. Entonces, si tú no contestas que es AI, pero después ellos descubren que hay un pedacito ahí que sí es AI, te pueden tumbar la cosa. Pero como todavía eso es una zona muy gris. Claro. Yo creo que ahí hay todavía. Porque todavía tú le puedes colocar a la inteligencia artificial. Mira, escríbelo como en lenguaje coloquial y lo más alejado de lo que tú eres. O sea, si tú haces un prompt adecuado utilizando la inteligencia artificial entra como en ese papel y puede llegar a burlar. Esos filtros, pero ¿no? Yo creo que todo el mundo la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Yo creo que la gente todavía se da cuenta. Bueno, nosotros sí somos reales. Espero que se hayan dado cuenta. No somos figuras de inteligencia artificial. Y bueno, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.